Muy buenas a todos mis personitas humanas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Playstop y hoy vamos a ver cómo queda la composición de el clásico también doble anémona con el pájaro con backdoor. En el día de ayer estuvimos viendo cómo va a quedar en las Origin el famoso Terminator. Te lo voy a dejar por ahí arriba por si quieres echar un ojo más tarde. Ahora vamos a ver esos pececitos odiosos. Intro y empezamos. Antes que nada, si te gusta este contenido, recuerda suscribirte en esta parte de aquí que me ayudas un montón a seguir creciendo y trayendo un montón de vídeos como este. Ahora sí, vamos con el doble anémona. Estáis viendo 5 cartas porque tenemos una variante en la boca, como todo el mundo sabe. Si no lo sabes, pues ya te lo explico yo. Pero, fundamental, lo que sí o sí va a estar en un doble anémona son las 3 cartas de arriba. Nimo es súper interesante. Nimo es súper interesante. Ojo con Nimo en las Origin, porque es coste 0, va a robar una carta y va a ganar 1 de energía. Ojo. Porque tiene Vanish, quiere decir que, se supone, no hay nada confirmado, pero todo el mundo está hablando que quiere decir que esta carta, una vez la utilice, se va a desvanecer. O sea que la vamos a utilizar solamente una vez. Las anémonas hacen las dos exactamente lo mismo. Cada vez que robes una anémona, o que salga, lo que quiere decir, que te salga en la mano una anémona, el pez se va a curar 20 de vida. Estarás pensando, no es tanto. Sí y no. Es decir, las anémonas ahora te curan, sobre todo las doble anémona, cuando pegan curan 100, de un total de 420 que suelen tener los peces. 100 de 420 es un 25%, es una burrada. Ahora te va a curar 20 puntitos de vida de un total de 320 que todo el mundo supone que va a tener los Axis en las Origin. Pero atención, porque tú imagínate, quizás la composición doble anémona quede un poco en desuso, pero imagínate que pones un doble anémona al final donde todo el rato te van a estar saliendo doble anémona. Todo el rato te va a estar saliendo que te salgan 2-3 cartas. Algo que nos tienen que decir es cuántas cartas nos van a dar por turno, cuántas cartas van a salir. Pero imagínate que salen 4 cartas y que te salen un Nimo y 3 anémonas, pues 60 puntitos más de vida. Utilizas el Nimo, te dan energía, robas una carta, otra anémona, otros 20 puntitos más de vida que te curas. Dicen, esto lo escuché en una entrevista con ya no sé quién, porque veo un montón de entrevistas al día, que las anémonas funcionan incluso mejor. Yo me la corto. Si llega a funcionar mejor, con lo que a mí me desespera esta composición, me la voy a terminar cortando, porque es insoportable. Y en la boca tenemos dos variantes. Los que tienen Lamb y los que tienen Goda. Sí se dice, pero no se confirma, que los Axis puros van a poder utilizar runas más potente. Quiero entender de un primer momento que la composición de doble anémona que va a predominar o que va a quedar más arriba en las copas será la que tenga en la boca Lam. Lam que ahora hace mucho más daño cuando está por debajo del 50% de vida. Ahora lo que hace es, hace 20 puntitos más de bonus si este Axis está por encima del 75%. Atención, porque cambia por completo el concepto de LAM. Antes hacía más daño si estaba por debajo del 50%, ahora hace más daño si está por encima del 75%. Y luego están los que tienen Goda. Esa carta de bestia que destruía energía y destruía y destruía y destruía. Lo que va a hacer Goda es, va a barajar un Void, que es un vacío. Hay que ver qué quiere decir esto cuando llegue las Origin. En la pila de descartes de tu oponente. Y esto también tiene Vanish, así que se desvanece.
Vamos a ver en qué se traduce esto. Lo que sabemos es lo que dice ahí y luego ya veremos cuál es la funcionalidad de Goda. Pero si tienes LAM, vas a pegar más si te estás por encima del 75% de vida. ¿Qué te parece? ¿Tienes doble anémona? ¿Te gusta? Os digo lo mismo que os dije ayer. ¿Queréis que traiga alguna composición clásica y que las analicemos en un vídeo? Déjamelo en los comentarios. Tengo algún vídeo más preparado, pero si queréis que haga alguno más extra, no me importa en absoluto. Por otro lado, en la composición no puede faltar el pájaro con backdoor. ¿Cómo queda el pájaro con backdoor? Muy bien, el Little Owl, el backdoor en sí, no va a ser backdoor. El Little Owl lo que hace es, va a pegar 60, tiene un punto de coste de energía y además va a ganar 6 puntos de daño de bonus todas las cartas de Little Owl que tengas en tu mano. ¿Esto por qué? ¿Por qué sale esto? Porque en los ojos hay una carta que también se llama Little Owl que también tendrá un bonus de 6 puntitos de daño. Vamos a ver cuando salgan los ojos qué es lo que va a hacer, pero el bonus lo va a tener. Excel, el huevo, lo que va a hacer es aplicar Taunt a este Axie durante 2 turnos. Taunt es generar agro, es que lo ataquen a él exactamente igual que ahora. Durante 2 turnos está súper bien porque ahora se queda con aroma, que es el debuff que se pone. Y si te tiran 3 o 4 cartas, ya el pájaro, adiós, nos despedimos del pájaro. Ahora te aseguras de que solo te van a pegar durante 2 ataques, entonces es una forma de proteger a tu al front, que no te ataquen mucho como para que te maten, pero que tampoco le peguen todo al front. Me parece estupenda esta carta, además de que pega 75. Bien, vamos con Pigeon. Pigeon lo que va a hacer es añadir un blackmail a la mano del oponente. Va a hacer 55 y añade un blackmail. ¿Qué es un blackmail? Lo tendremos que ver cuando llegue Origin. Intuyo que va a ser algo muy bueno cuando el daño baja a 55 y estamos viendo que todas las cartas están haciendo una media de 60. Y por último, Postfight. Postfight es lo que comúnmente suelen tener estos pájaros con doble anémona. Hay gente que le pone Hare, hay gente que le pone The Last One. Pero en su mayoría, en una gran mayoría, tienen Postfight, que antes era coste 0, te quitaba un 30% de vida y hacías 100 o 110 puntos de daño, 110 creo. Ahora, coste 1, va a tener coste 100 puntazos de daño, una barbaridad, pero vas a perder 35 puntitos de vida. Como hemos dicho antes, sí. Los Axis van a tener unos 320 puntos de vida, más o menos. Esto quiere decir que en vez de quitarte un 30% como quitaba antes, te va a quitar un poquito más del 10, nada más. Así que esta carta va a estar súper potente. Por mi parte no tengo nada más que contar. Recuerda que puedes suscribirte en aquí. En esta parte de aquí, y que en esta parte te voy a dejar un vídeo que dice YouTube que te va a gustar un montonazo. ¿O no? Un saludo a todos, nos vemos, dale like si nos miramos.